El sindicato de empleados del Ministerio de Agricultura y Ganadería se concentraron en las afueras del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, a pocos metros de Casa Presidencial, en exigencia para que les realicen la nivelación salarial pendiente a más de un 50% de los empleados de esta institución de gobierno, a quienes no se las aplicaron durante el año 2013, aseguraron. De acuerdo a los sindicalistas, el acuerdo de la nivelación fue pactado en el año 2011 y se aplicaría durante un periodo de 3 años, algo que se ha postergado y las remuneraciones no fueron aplicadas en los porcentajes acordados. Y para que se haga efectivo este jueves, marcharán hasta la Asamblea Legislativa para solicitar, en primer lugar, que incluyan en el presupuesto del Ministerio de Agricultura 2.8 millones que le han sido recortados en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2015. Y en segundo lugar, que esos fondos se utilicen para aplicar la nivelación salarial.